saben que ya que hay un lugar tiene gente. Be a bit of an overzealous game design choice to damage the player and therefore disincentivize them from touching the player. Better understanding of the player's progress so they can. Así que eso me molestó un poco, la verdad. Pero eso, y lo de Fortnite es. Tengo que seguir practicando porque mi idea no es. O sea, mi idea no es competir, porque no creo que llegue al nivel de competitivo, honestamente, lo dudo. No soy malo, pero tampoco soy un experto y me matan bastante. O sea, soy una persona que está como aprendiendo todavía de todo lo. De toda esta mierda. Entonces, al final, por ahora. Dale, dale. Por ahora. Ya que seguimos adelante. No, o sea, yo me pongo a pensar y lo que quiero es tratar de hacerme conocido con Fortnite, pero no sé si con el competitivo, porque no creo que llegue a competitivo, honestamente. Es muy difícil, o sea. Hay gente muy pro jugando. Sí, pero no sé si eso me hace, o sea, no sé si eso me va a hacer llegar a competitivo, no sé si me entiendes. ¿Tú crees que sí? ¿Crees que eso me hace llegar a competitivo? ¿El que dé más balas?
O sea, no sé qué tanto más tendría que trabajarlo, honestamente. Siento que igual pego, pero no sé, o sea, a ver, no digo que no pueda mejorar, solo digo que ya he mejorado harto versus lo que era antes. Entonces, si me falta mejorar eso, no sé, o sea, entonces no soy nadie porque honestamente no. Mecánica, solo para saber. Solo para enterarme. Porque no conozco las mecánicas, la verdad. Conozco una mecánica que no aprendí, que no la uso mucho, que es protegerme cuando. Protegerme cuando. Cuando me disparan. Esa es una mecánica. Deben haber cosas, ¿no? Puede ser posible, puede ser que haga daño al hígado, qué sé yo. Por eso juego una cantidad de horas al día, o sea, después de esa cantidad de horas al día lo que hago es otra cosa, ¿no? Mira esta rata inmunda. Rata inmunda, man. Inmunda puta rata de mierda, weón. ¿Cómo haces eso, man? Tengo mil cosas abiertas, mil, porque tengo mil cosas abiertas. Aún así me bajan los FPS. Imagínate un computador que no es bueno. ¿Cómo se ve? ¿Qué edad tienes, profesional? Cuando yo tenía tu edad, no tenía nada. Tuve que trabajar y sacarme la mierda para tener lo que tengo. Yo soy una persona que construye bien, edita bien, no soy otaku, pero me. A ver, me están atacando. Espérate, se están matando acá, man. Y digamos que mejor es matarlos yo, ¿no? Pero yo te digo, o sea, los profesionales no juegan más de una cantidad de horas diarias, no juegan más de 4 o 5 horas diarias, máximo 5 horas te diría yo. Porque no. No sé nada. Te estresas, una vez que te empiezas a estresar, ya no es lo mismo. Ya no juegas igual.
Hace un mes y dos semanas. Ese es mi tiempo de juego. Viene alguien. Sí, un mes y dos semanas. Y hay gente que dice que soy malo. Me da risa porque llevo poco tiempo jugando y yo no me encuentro tan malo, la verdad. Que esos bots tienen como 5 de salud. Hay un buen acá, en esta casa. Ahí tienen harta salud y harto escudo. Nos miran. No son malos. Ustedes suben, pero no están ni de la mierda, ¿no? Ah, por la espalda. Ven conmigo. Usaron grieta, ¿eh? Usaron grieta, está acá abajo, hermano. No hay uno acá. Por acá. A ver. Uy. Corre, cuando te va a matar el fuego. Man, no tengo cómo curarme. A ver, que yo me estoy quemando, me voy a morir. Cagué. Morí. Tengo... Me estaba quemando. Mira, hay un pescado en mi tarjeta, hay un pescado. 15 minutos más, ¿por qué? Ya, bueno. Ay. Ya, sí, yo me tengo que ir. Ya, hermano, un gusto jugar contigo. Sí, otro día podemos ir jugando. Obvio. Una fiesta de vacaciones. Siempre juego. Ya se puede jugar. Gracias a ti, hermano. Ya, chao. Chao. ¿Qué pasa con mi puntería?